Es indispensable que se declare como empresa de interés nacional a la LATAM por su carácter estratégico y por los miles de empleos que se encuentran en riesgo. Aquí no caben salvatajes. Aquí lo que se necesita es que el Estado se haga cargo de fortalecer una empresa fundamental para la soberanía nacional. En muchos países del mundo se está tomando la decisión de rescatar a las líneas aéreas que han sido probablemente la industria más perjudicada con el coronavirus y el encierro. Por ejemplo, hace dos días en Alemania se tomó la decisión de rescatar a Lufthansa. Y esto se hace porque las líneas aéreas tienen dentro de todos los países un rol muy importante por la cantidad de empleados que tienen y también por cómo ayudan a la economía conectando distintas ciudades al interior de los países. Es por esta razón que a mí me parece bien que el gobierno esté pensando en respaldar a LATAM para asegurarse de que no quiebre por el rol social que cumple, por su aporte al bien común y por la cantidad de trabajadores que tienen estas empresas que son enormemente grandes y que obviamente no tienen la culpa de que sean las más golpeadas por la crisis del coronavirus. Para nuestro país, LATAM es sin duda una empresa estratégica que presta servicios a sectores muy importantes como la minería y el turismo, además de ser un factor de conectividad gravitante al ser un medio de transporte donde otros no llegan. Las situaciones en las que en estos momentos debemos poner atención es el mantenimiento de las operaciones de pasajeros y carga de LATAM para impedir nuevos despidos en sus trabajadores y también en la posibilidad que el Estado de Chile, bajo alguna fórmula que dé garantías, pueda concurrir al salvataje de esta compañía.